Hola, jugones y jugonas, y bienvenido un día más a mi canal Dark Chicken 8 y a este capítulo 32 de Clash Royale. Sí, tío, sí, Clash Royale. Bien, guau, que se va, tío. Hola, chicos, vamos a darle caña. Bueno, primero dar gracias aquí a estos dos compañeros que me han dado una cartita de fuego, Lord Vader y Team Chui. Y bueno, y al resto de vosotros que ya sabéis que siempre os estoy agradecido que me des cartas. Y vamos a ver, primero que nada, antes de nada, vamos a un par de saludos que me han pedido que os saluden. Kael, Minecraft YT y Yacid García, pues ahí lo lleváis, campeones, vuestro saludo. Y como siempre a todos y todas vosotras, que ya sabéis que sin vosotros y sin vosotras, pues no podéis hacer esto, básicamente. Así que vamos a darle caña. Bien, vamos a hacer lo de siempre. Aquí están pidiendo hordas y tal. A darle un par de estas. Venga, tres te voy a dar, ¿por qué no? Ahí está ya a tope, me gusta veros a topes en el gremio. Bueno, en el clan, no gremio. Y vamos a poner aquí que estoy grabando, como siempre, por si queréis saludar. Estoy grabando, saludad. Ahora, por si queréis salir en el vídeo saludando, pues ahí lo tenéis. Muy bien. El que esté, ¿no? Vamos a abrir los cofres y a ver qué tal, chicos. A ver si hoy tenemos suerte y podemos llegar más lejos, porque últimamente estamos con la negra. Estamos con la mala suerte, se podría decir. A ver aquí. De momento nada, ya digo. Y esto que... ahí más... ¡Ay, Dios! ¡Carta épica! ¡Ejército de esqueletos! ¡Ay, Dios mío! ¡Me han dado una carta épica! ¡Dios! ¡Qué bien! Pues ya me faltan 9 para subir de nivel otra vez. ¡Qué guay! Bueno, al menos ha valido la pena ese cofre. A ver qué tal estos 4 cofres. Primero el de plata. Caca. Bueno, o sea, me vendría bien ahora a lo mejor. No sé, depende, porque la cambiamos para probarla. A ver si nos viene bien esa en lugar de la otra. De la horda. En lugar de esta la cambiamos por la que ha salido antes. La que son 3 en lugar de un montón. Porque vamos a hacer una prueba. En lugar de esta, de los esbirros. Vamos a hacer una prueba hoy, a ver si vamos mejor con la estrategia que os decía en el capítulo anterior. Nada útil. Y en el de oro, va siendo hora que me toca una legendaria, ¿eh? No me toca, tío, no tengo suerte, me cago en la leche. Más cartas de esbirros. Mini peca y lápida. Y la última... bueno, no está mal, un tanque. A ver, que este hombre mola, ¿no? Que tengo un montón de cartas y podría usarlo de tanque, ya sabéis. De hecho es uno de las que quité para poner a otro. Pero bueno, come 3, igual que esta gente. Pero bueno, vamos a probar así, chicos. Vamos a probar así, que cambiamos a la horda por los esbirros. A ver si así podemos mantener, pues por lo menos ocupado al otro, para que no nos reviente el orto, ¿no? Vamos allá, chicos, venga, primera batalla de hoy. Al lío, ay Dios, espero ganar, tío. 814 coronas, a ver con cuánto acabo hoy. 2700, o bajamos de arena. ¿Por qué lloras, hombre? No llores, tío. Vamos a poner a los tontacos estos primero. Y este por aquí por putear. Vamos a hacer un ataque aéreo hoy. Un ataque aéreo y total. Voy a poner los esqueletos en lugar de la bola de fuego. Hasta luego. Vamos a poner ahora a este hombre por aquí porque esa torre está tocada. Seguramente dentro de los esqueletos. Oh, me ha puesto el mismo. Un cerdete por aquí para ayudar. Y dirá, ¡hostia! ¡Me ha puesto el cerdete! ¡Qué cabrón! Vale, tiene los esqueletos. Era una cosa que se veía. Se veía que le iba a estar en algún momento. Porque siempre tiene, todo el mundo tiene los esqueletos. Y en algún momento lo tienen que sacar, tío. Vamos a esta gente por arriba para matar a este tanque. Veo más suelto a la hora de poner cartas, ¿eh? Como siempre, el globo con el que siempre pierdo. Toma, príncipe. Toma el fuego. Placer. No tengo aquí para poner a la Valquiria, por desgracia, porque no tengo. Voy a ver si evitamos que rompa la torre, pero va a ser que no. No lo imaginaba, ¿eh? Sabía que iba a pasar, porque la van a tardar mucho tiempo en poner. Esta gente que pensaba que iban a tardar menos en salir, pero no han salido. Voy a intentar romper aquella torre, sea como sea, ¿eh?
de mierda. Bueno, no está mal. Tengo que romper aquella torre, sea como sea. Me quedan 21 segundos, ¿eh? Perfecto, ya estamos en empate. Y ahora vamos a la estrategia que os dije, que es romper la otra torre de él antes de que me reviente. Ay, me lo han matado, tío. Qué putada. Vale, igual. Muerte súbita. Corre, cerdete. Vamos, cerdete. Ah, pensaba que le iba a dar una vez más, tío. Está obsesionado este con atacarme con el globo, por lo que veo, como siempre. Todo el mundo quiere matarme con el globo, tío. Siempre que tiene el globo, no sé cómo lo hacen, pero pierdo, macho. Siempre. Rara vez gano cuando tienen el globo, tío. Tengo el espejo, ¿no? Así que puedo hacer así. Y tirar la otra bola de fuego y a lo mejor gano. A lo mejor gano así. Vamos a probar. Gané. ¡Ja! Con dos bolas de fuego. Puto, vamos. ¡Hala! Bien, primera batalla ganada. Está rendida, pero bueno. Me he visto un poco más suelto a la hora de poner cartas, gracias a esos dos extras que tenemos de elixir. Ya sabéis que la horda come 5 de elixir y los esbirros comen 3, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenéis 3 y la horda, como digo, que está por aquí en algún lado, aquí, ¿veis? Come 5. Entonces tengo 2 de elixir extra para jugar con ellos. Entonces me da tiempo a poner cartas para defenderme. No muchas, por desgracia, pero me da tiempo. Así que de momento no está mal, ¿eh? No está mal. Así que siguiente batalla. A ver qué tal se nos da esta. Pero estamos probando todavía, ¿eh? Todavía no estamos 100% seguros de que funcione una estrategia de esta manera. Me voy a guardar los de 3. Voy a por allá al príncipe porque me imaginaba que me iba a poner algo así chungo. Tiene la legendaria del dragón, ¿eh? Ojo. Ojo que tiene la legendaria del dragón. El tronco ese de los huevos que hace pupa. Vamos a durar poco, pero bueno, al menos... Ah, mira, han conseguido vencer. ¡Qué guay! Vale, tiene la carta de congelar también. Es importante ese detalle. Vamos a meter al cedete por este lado. Me tiene los duendes de los huevos del barril. ¡Qué asco de cartas! Cómo odio el barrilete ese, tío. Pero vamos, la primera vez no pasa nada porque... aguantamos como unos campeones. El problema es la siguiente vez. Ahora. Vamos, dragoncito, confío en ti. Vamos, dragoncito. Vamos, dragoncito. Tengo otro dragoncito para vosotros. Daría ganar el mío, pero bueno, no sé. Joder, ¿en serio, tío? Venga ya con el... Qué falso ha sido eso, en serio, tío. Dos dragones y matan los dos birros a los dos dragones, ¿sabes? ¿De quién se crea eso? Ah, príncipe, anda. Te obligo ahí a usar esqueletos o lo que sea para pararme. Así no me atacas. ¿Veis? A poner la tanqui por ahí para putear. Lo vamos a matar antes de que le puedan hacer pupa al dragoncito de los cojones. Pero bueno, tengo aquí mi dragoncito preparado para la ocasión. Estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido de momento. De la bola de fuego, a ver si así mato al dragón, porque si no... ¡Ah! Me he quedado sin torre. Bueno, pasa nada. 54 segundos. Madre amor hermoso, madre amor hermoso. Entretente con la del hacha. Esa torre es mía, ¿eh?
Voy a morir, voy a morir, voy a morir. No me da tiempo, tío. Me ha puesto demasiada gente junta, macho. ¿Veis? Puta legendaria, tío. Es que es injustísimo, tío. Que yo no tengo cartas legendarias. ¿Por qué tengo que luchar con un tío que sí tiene? Eso es un chetísimo, tío. Es que no vale. Es que a mí personalmente es para coger al creador del juego y meterle dos guantazos y decirle, ¿tú eres tonto o qué? Si ese tío tiene una legendaria y yo no, está claro que tiene el ventaja sobre mí. O sea, me va a ganar, casi seguro. Pues eso es lo que me da coraje de este juego, ¿eh? Lo que más odio de este juego es eso, que no está bien hecho. En ese sentido, ¿vale? Pero bueno, venga, siguiente batalla, me digo. A ver qué tal está. No vamos a ganar todas, es obvio. Y más si me sacan cartas legendarias, como siempre. O sea, a la vez gano con cartas legendarias de por medio. Acabo de poner a esta gente. No voy a dar tiempo a poner a esta mujer, venga. Son tanques los cabrones, ¿eh? Lo malo que tengo yo la mía, que si no, te voy a guardar por si las moscas, ¿sabéis? Pues toma, yo te voy a poner por aquí a un príncipe también. Así. No pensaba que tuviera la carta de la poti. Me acaba de reventar de una manera bastante impresionante, ¿eh? Sí. Muy intensa, muy intensa. Muy, muy intensa porque no me esperaba la poti esa. No me esperaba la poti. A poner a la Valquiria. Que algo hará. Tío, no me salen los esqueletos, estoy flipando, ¿eh? O sea, me están poniendo. Pero es que no me salen esqueletos ni uno. Ahora me han salido. Así pierdo siempre, tío. Flipo, ¿eh? No me han salido los esqueletos nada más que ahora, tío. Estoy. Bueno, ha salido una vez antes, pero no salen tanto como deberían de salir. No sé, me acabo de quedar súper loco, ¿eh? Ahí le da tiempo a atacarme con sus esqueletillos. Esqueletos. Ah, por culo. Ah, por listo. Era toma un principito. Para ti, para siempre. Por meter presión. Madre mía, cómo está la cosa con los enemigos voladores. Joder. Voy a morir, voy a morir seguro. ¿Veis? Ah, no está mal, no está mal, pero bueno. No me esperaba la poti esta que me ha puesto, que al principio ha sido la que me ha reventado. No me la esperaba. Y me ha roto el caca, pero bueno, no pasa nada. Ya estamos en 1700. Bien, últimamente se me está dando como el culo, ¿eh? Me cago en la leche. No me lo puedo creer. ¿Sabéis por qué? Pues desde que quité el tanque para poner los voladores, me está fallándome la jugada, ¿eh? Desde que quité el tanque para poner los voladores, me están jodiendo el orto, ¿eh? Estoy por poner otra vez al tanque, fíjate. Que antes aguantaba más. Dos panas, pues esta gente que van a poder hacer más pupa al dragón que el dragón a ellos, pero bueno. Este es el que os decía. El tanque este de que lo quité se me está dando peor, tío.
Te pasa igual que antes, compañero. Antes de esa gente ocupado. No, pero este no, cojones, a los de atrás. Cago en la leche. Qué asco, me dan que sepan siempre al que tienen delante y no al que está detrás que lo puso antes. Dragoncito me aguanta ahí bien. A meter el cerdete ahí a tope. Aunque no sé si va a llegar bien, pero bueno, al menos da un par de golpes, ¿no? Creo que si llegan los esqueletos, esto está. Me cago en las flechas, tío. No lo esperaba, pero bueno, vale. Treinta segundos. Joder, cómo se han cargado a los dos príncipes en 0 coma, ¿sabes? Por culpa de las flechitas, ¿eh? Para este, anda, corre. Te has centrado tanto en atacarme que vas a morir por culpa de centrarte en atacarme, gané. ¿No? ¿Vale? Ah, no he ganado. Bueno, pues gano así. Vamos por culo. Tengo problemas, chaval. Hasta luego, Iván. Un placer. Bien, gané otra vez. Wow, al menos estoy aguantando ahí como un campeón. Volvemos a las 1800, bien. Joder, a ver si llega a las 1900 una vez, tío. Bueno, he llegado una vez, pero no he pasado de ahí. A ver qué tal. Caca. Caca. Aunque bueno, últimamente estoy viendo que esta gente, ojo, son bastante tanquis. Bien, esta sí me gusta. Son bastante tanquis, lo que pasa es cuánto vale ponerlo. 5, tío. Es que si pongo a esta gente va a pasarme igual que cuando tenía puesto a los voladores. Así que voy a pasar bastante. Estoy por quitar a esta gente y poner otra vez al tanque, ¿eh? Al tanque oficial este, para tener dos tanques que aguanten ahí las hostias. Aquí habléis hablado. Hola, hola, Leo Rosas, tío, ¿qué tal? ¿Qué me habéis pedido? Al gigante, no. Toma, anda, gigante. Vamos allá, siguiente batalla. A ver si esta la gano. Espero que sí. Porque si no, joder. No empezamos como me gusta. Pero casi. Vamos a poner al cerdete por aquí. Estoy esperando a ver si pone algo. No ha puesto nada. Voy a poner al cerdete por este lado a ver qué pasa. Vale, ahí me ha puesto a esta gente que no sé quiénes son, pero. Una bolita de fuego ahí, by the way. Se tancan, aguanta, aguantan los tanques esos, tío. Por esperar, macho. Me voy a quedar sin torre por haber esperado. ¿Veis? Iba a poner los esqueletos antes, pero he dicho no, por si acaso. Cago en. Vamos a esqueleto. Hala. ¿Te has librado de esos? A ver si te libras de estos. Con el rayo y todos los cojones. Muy bien, sabemos que tiene el rayo. Esto me voy a guardar por si acaso. Que si el acaso es ahora. Cerdete por allí. Cago en los esqueletos, como siempre. Siempre me cagaré en ellos. Y la madre que los parió. Pero ahora. Esta mujer puede con todos los esqueletos. Y encima te pongo esqueletos aquí para putearte. ¿Creías que te ibas a salvar? Pues no. Ah, bueno, tiene ese. Vale. ¿Qué crees? ¿Que tu rayo puede conmigo, chaval? Mira, 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 mira. Mira, mira, mira tu rayo, mira. Mira tu rayo, mira. Bueno, no ha dado tiempo a darme un golpe, pero bueno. ¡Corred, esqueletos míos! ¡Sé que sois los putos amos! Está sonando la alarma. Para timbre. Toma ya, el golpe se lo lleva, que es lo que quería, y se ha ido a tener el golpe en la torre. A correr, cerdete.
Gané, gané. Si aguanto los 22 segundos, esto está ganado. Pero me ha puesto otra vez el globo con la poti de los huevos. Me cago en. Bueno, empate. Cago en. Cago en, cago en. Otra vez. Madre mía, con el globo, tío. ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Cómo? ¿Cuántas veces puedes poner el globo en tan poco tiempo, macho? Joder, con el globo, tío. Y me lo pondré otra vez ahora. Es que lo estoy viendo. Pues tomas esqueletos. Yo qué sé. ¿Quieres un globo? Pues yo te meto aquí esqueletos a tope. Gané. Ala. Por poner tantas veces el globo, tío. ¿Lo has perdido por eso? Por fatigueo de poner el globo. Toma ya. Pues bien, he ganado. A tope. Bien, ya tengo más. Empecé con 1815, ya va 1858. Wey. Venga, por el último cofre. Aunque me ha sonado alarma, pero bueno, ya sabéis que me gusta acabar con todos los cofres. A ver si gano esta, espero que sí. Estamos empezando la racha buena. Hombre, por fin puedo empezar como a mí me gusta, tío. Una en todo el capítulo. Gracias. Madre mía, tiene el espejo, ¿eh? Se ha notado, ¿verdad? Se ha notado que tiene el espejo, tío. Hostia puta. Voy a la Valquiria aquí. Valquiria no era muy buena idea ponerla, por lo que veo. Me voy a quedar sin. Casi me revienta la torre con la poti de los huevos, tío. No me esperaba eso. Y he puesto a la Valquiria muy arriba, por cierto. Por eso me ha fastidiado. Pero yo también tengo un volador. Da un golpe, ahí, para que no te mate. Así me gusta. Ahora el dragoncito va a terminar de rematar la faena con nuestro amigo el cerdete. Y lo mata, venga ya, pero si ha empezado dándote él en vez de tú a él, venga ya, con el fa qué falserío, tío. Os lo juro que es más falso esto. Algunas veces es súper falso, tío. Pero falso a más no poder, ¿sabéis? Le pones dos veces el mago también, ¿por qué no? Pues vale, yo te pongo el cerdete. ¿Quieres ponerme mago? Yo te pongo el cerdete, no me preocupa. Ah, toma, esqueletos para matar al mago. Para que ataquen allí a la torre aquella. Voy a poder poner esta mujer antes de que pase el tiempo. Me va a matar. Vale, ahí da un hachazo ahí guapo. Ahí está, sí me gusta. Muy bien. Ella también tiene. O sea, este también tiene la Valquiria, ella, digo yo, ¿sabes? Pon, para la Valquiria ahí un ratito, anda. Que vosotros sé que os mola eso. Vale. Hay que poner al dragón. Genial, si llega el dragón, esta torre es mía, hay que centrarse en esta, chicos. A por esta torre, lo más rápido que podamos. Conseguido, venga, corre. Corre, cerdete, corre, rompe esa torre. Lo apoyo ahí con el caballero también, con el principito. Definitivamente, aunque de una vez he ganado, de una vez, da, da, me cago en tu padre, ¿por qué me has dado? Si me rompes una torre, yo te roto la otra. Me ha roto una, tengo que defender esta torre como sea, ¿eh? Gané. ¡Ja! Toma ya. ¡Puto amo! Uy, uy, por poco le da, ¿eh? ¡Toma ya! La estrategia funciona, chicos. No vayáis por la torre principal, id por las dos torres y ya está. No vayáis por la principal. Centraos en las dos torres y defended luego las vuestras. Y si habéis roto dos torres y tenéis una más, pues ganáis, como me ha pasado a mí. ¿Veis? Aquí decís algo. Diego, hola, hola, Diego, tío.
Vamos a darle caña. Bueno, esto ya está todo. Me ha sonado la alarma, sí. Así que vamos a dejarlo por aquí, que los últimos capítulos han sido súper largos. Y en el siguiente capítulo continuamos. Bueno, al menos se ha aumentado. 1887. Parece que nuestra suerte empieza a cambiar y vamos mejorando poquito a poco, ¿vale? Así que venga, las chicas, se despide de este capítulo. No me acuerdo que sea de Clash Royale. Y como siempre os ha gustado, por favor, suscribiros al siguiente capítulo. Pues continuamos dándole caña. Venga, chicos, hasta el próximo. Adiós, chicos. ¿Qué me dicen por aquí? Hola, hola, gigante noble. ¿Qué tal, tío? Justo al final, ¿eh? Venga, hasta el próximo.